Cadete, bienvenido al equipo de rescate de Griffin Rock. Tenemos un reporte que la hija y el colega de Doc Green, Frankie y profesora Baranova, están atrapados en una isla. Un hombre llamado Coronel Quarry sabe dónde están, pero no nos dirá a menos que Doc Green le construya 5 robots de dinosaurios. Mis Rescue Bots se están transformando en formas de dinosaurios para ir a la isla y rescatar a Frankie y la profesora Baranova. Vámonos a la sede del equipo de rescate inmediatamente y ver lo que puedes hacer para ayudar. En la sede del equipo de rescate, los Rescue Bots se están preparando para su misión. Heatwave escanea un modelo de un Brachiosaurus que contiene ADN de dinosaurio auténtico. Él se transforma en un Dinobot. Chase escanea un estegosaurio y se transforma. Su nueva cola está cargada de electricidad. Boulder se transforma en un triceratops y pisa fuerte sobre la tierra, enviando ondas de choque. Blades escanea un modelo de un pterodáctilo, pero no puede transformarse en un Dinobot. Él está confundido. Ahora Blades ni puede transformarse en su forma de helicóptero. Optimus consuela a Blades, diciendo que con tiempo podrá transformarse de nuevo. Es hora de ayudar a los Rescue Bots a practicar sus nuevos poderes. Toca en cada dron volador que ves. Blades se enfurruña en el muelle de carga. Él piensa que arruinó el plan porque debería ser el quinto Dinobot. Cody cree que puede ayudar echando un vistazo al interior de la cabina de Blades. En ese momento, los drones del coronel Los drones de Quarry transportan a los Dinobots, Doc Green y Cody, quien todavía está dentro de Blades, de vuelta a su isla. Doc Green pregunta a Quarry sobre Frankie y profesor Baranova, pero Quarry no le dice dónde están. Quarry quiere vender a los Dinobots, pero él insiste en que Doc Green repare el bot pterodáctilo primero. Quarry deja a Doc Green solo para reparar a Blades. Ahora pueden empezar a buscar a sus amigos. Cody sugiere que utilicen algunas gafas de caza de Quarry para encontrar a Frankie y profesora Baranova.
Mientras tanto, Quarry prueba a los Dinobots operativos enviando una avalancha hacia ellos para mostrar lo que pueden hacer. Optimus Prime rescata a Chase del desprendimiento de rocas, pero él se enterró en su lugar. Optimus está en un lío. ¿Cómo pueden los Dinobots liberarlo debajo de la pila de rocas? Tan pronto Optimus está libre, Quarry envía un dron especial para atrapar a los Dinobots. Por suerte, Frankie y profesora Baranova trucan a los drones de Quarry y escapan solos. Utilizan el holorreloj de Frankie. Frankie y profesora Baranova se reúnen con Doc Green, quien estaba usando las gafas de caza de Quarry para encontrarlos. Ahora que todos están seguros, es tiempo para rescatar a los Dinobots y capturar al coronel Quarry. Cody y los otros encuentran a los Dinobots, pero descubren que Quarry los ha atrapado utilizando un gran dron. Cadete toca el botón rápidamente para ayudar a Blades a volar. ¡Vamos! ¡Vamos! Blades es el último Rescue Bot. ¡Vuela! Él recoge su valor y es capaz de transformarse en su forma de pterodáctilo. ¡Vuela! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vuela! Blades se abalanza hacia los muelles y destruye el dron que detenía a sus compañeros. ¡Vuela! Toca el campo de éstasis para liberar a los Dinobots para que puedan detener al coronel Quarry. Ahora que están libres, los Dinobots detienen rápidamente a Quarry. Ahora él no puede causar más problemas. Gracias a la cooperación del equipo de res... ¡El fin!